Estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del curso de cálculo integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos del cálculo del centro de masas de una lámina homogénea y del primer teorema de Pappus. En principio, repasemos algunas fórmulas de interés. Supongamos que tenemos una lámina homogénea de grosor despreciable acotada por las gráficas de las funciones f de x y g de x para x entre a y b. Entonces, si se supone que la densidad de masa de la lámina es una constante delta positivo, se tiene que el centro de masas o centroide está dado por un punto C de coordenadas x barra y barra, donde la coordenada en x del centroide es justamente el cociente entre el momento de masas con respecto al eje de rotación y sobre la masa total del sistema. Y la coordenada en y del centroide es el cociente entre el momento de masas con respecto al eje de rotación x y la masa total del sistema. Además, supondremos que la función f es mayor o igual que la función g para todo x entre a y b. Los valores necesarios para nuestros cálculos se obtienen mediante las fórmulas: la masa total es delta multiplicado por la integral entre a y b de f de x menos g de x, es decir, la masa total del sistema es la densidad de masa multiplicada por el área de la región. El momento con respecto al eje i es delta por la integral entre a y b de x por f de x menos g de x. Y el momento con respecto al eje x es delta medio multiplicado por la integral entre a y b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. En virtud de esto, ya podríamos comenzar a resolver nuestro siguiente problema. Determine el centro de masas de la región R acotada por la gráfica de la función f de x igual a 2x menos x cuadrado y el eje x. En principio, debemos conseguir los valores para poder delimitar nuestra región. Es decir, debemos conseguir los valores bajo los cuales la función corta al eje x o se anula. Y eso va a ocurrir si y solo si 2x menos x cuadrado es exactamente igual a 0. Lo que ocurre si y solo si x factor común multiplicado por 2 menos x es igual a 0. Y esto va a ocurrir si y solo si x toma los valores 0 o 2. Es decir, justamente en el origen y en el punto de coordenadas 2, 0, están las raíces de nuestra parábola. Ahora bien, recordemos que como es una parábola, tiene un vértice, ¿sí? Y tiene un eje de simetría. El eje de simetría se consigue justamente tomando la semisuma de las raíces. Pero acabamos de obtener que las raíces son justamente x igual 0 y x igual 2. Si consideramos la semisuma de estos dos valores, obtenemos 1, que es justamente el valor medio. Ahora bien, esa es la coordenada en x del vértice. ¿Cómo obtenemos la coordenada en y? Sustituyendo este valor en la función f de 1, entonces es 2 por 1 menos 1 al cuadrado, que es exactamente 1. Lo que quiere decir que el vértice de nuestra parábola se encuentra en el punto de coordenadas 1, 1. Es lógico pensar entonces que nuestro centro de masas está sobre el segmento de recta que une al punto 1, 0 con el punto 1, 1 en términos de la simetría de la región. Vamos a corroborar que en efecto eso es lo que está ocurriendo. Para ello, calculemos la masa total del sistema. Recordemos que es delta, la densidad de masa, multiplicada por la integral entre a y b, que en este caso es 0, 2, de la diferencia de f menos g, pero en este caso g es el eje x, es decir, g es idénticamente igual a 0. Lo que corresponde a integrar a la función f de x entre x igual 0 y x igual 2. Esto es exactamente lo mismo que delta por la integral de 2x usando la regla de la potencia es x cuadrado menos la integral de x cuadrado que es x al cubo sobre 3.
Esto evaluado desde x igual 0 y hasta x igual 2. Como son polinomios, todas las evaluaciones en 0 nos darán 0. Evaluando el 2, nos queda 4 menos 8 tercios, lo que finalmente nos da 4 tercios de delta. Claramente podemos inferir en este punto que el área de la región es justamente 4 tercios, que es el valor que multiplicado por la densidad de masa me permite obtener la masa total de la lámina homogénea. Muy bien, ahora, para calcular el momento con respecto al eje I, recordemos que es delta por la integral entre I y B, en este caso es 0,2, de X multiplicado por la diferencia de las funciones F y G. Recordemos que G, para este caso, es el eje X, o sea que es idénticamente igual a 0, y nos queda X multiplicado por F. Esto nos daría delta por la integral entre 0 y 2 de 2x al cuadrado menos x al cubo. Usando nuevamente la regla de la potencia, tenemos delta que multiplica a 2 tercios de x al cubo menos x a la 4 sobre 4. Esto evaluado desde x igual 0 y hasta x igual 2. Haciendo las evaluaciones de rigor, obtenemos delta por 2 tercios multiplicado por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Tendríamos 16 tercios. Menos 2 a la 4, 16 sobre 4, 4. 16 tercios menos 4 es justamente 16 menos 12 entre 3. 16 menos 12 es 4 tercios. Es 4. Por lo tanto, el resultado final es 4 tercios de delta. Para calcular el momento con respecto al eje X, recordemos que es delta medio por la integral entre A y B, 0 y 2 en este caso, de la diferencia de los cuadrados de las funciones. Recordemos que G es la función idénticamente igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos que elevar al cuadrado es solamente a la función f de x. Desarrollando el producto notable, nos damos cuenta que es la integral entre 0 y 2 de 4x cuadrado menos 4x al cubo más x a la 4 diferencial de x. Esto es lo mismo que tener delta medio multiplicado por, aplicando la regla de la potencia, sería 4 tercios de x al cubo menos x a la 4 más x a la 5 sobre 5, evaluado desde x igual 0 y hasta x igual 2. Sustituyendo el valor x igual 2 en la expresión, nos queda 2 al cubo, 8 por 4, 32 tercios, menos 16, más 2 a la 5, 32 sobre 5. Si usamos el 2 que tenemos en el denominador en la parte externa, podemos ver que es delta. Al introducir el 2 dentro del producto que tenemos al lado derecho, nos quedarían 16 tercios menos 8 más 16 quintos. Restando 16 tercios menos 8, podemos notar que eso es los 16 quintos menos 8 tercios. Esto multiplicado por delta. Ahora, 16 por 3, da 48, y 8 por 5, 40. Todo esto sobre 15 multiplicado por delta. Finalmente, el valor del momento con respecto al eje de rotación X es 8 sobre 15 por delta. Muy bien, ahora, ya podemos con esto calcular las coordenadas del centro de masa. ¿Quién es X barra? X barra, recordemos que es el momento con respecto al eje Y sobre la masa total del sistema. Pero el momento con respecto al eje Y nos dio 4 tercios de delta. Y la masa total del sistema también nos dio 4 tercios de delta. Por tanto, al cancelar ambos,
nos da justamente 1, que era el valor esperado, es el que está justamente en el eje de simetría. Por otra parte, y barra se obtiene como el momento con respecto al eje de rotación X sobre la masa total del sistema. Pero el momento en X nos dio 8 sobre 15, delta, y la masa total del sistema fue 4 tercios de delta. Simplificando, cancelamos los delta, el 15 y el 3 los simplificamos y nos genera un 5 en el denominador, y el 8 y el 4 los simplificamos generándonos un 2 en el numerador. Por tanto, la coordenada en Y del centro de masas o del centroide es justamente 2 quintos, de donde podemos inferir que el centroide tiene coordenadas 1, 2 quintos. Si ubicamos el centroide en nuestro gráfico, tenemos justamente el centroide está en este punto. Es el punto de coordenadas 1, 2 quintos. Bien, ahora, con este resultado podríamos resolver nuestro segundo problema. Utilice el primer teorema de Pappus para determinar el área de la superficie que se obtiene al integrar la curva dada por la gráfica de la función f de x igual a 2x menos x cuadrado, que es la función del problema anterior, alrededor del eje x, para x entre 0 y 2. El primer teorema de Pappus-Goldin establece que el área de superficie S de una superficie de revolución generada mediante la rotación de una curva plana alrededor de una recta coordenada L sobre el mismo plano es igual a su longitud L multiplicada por la distancia recorrida por su centroide. A saber, la superficie es 2pi por R por L, donde R es el radio de giro. Es decir, R es justamente la distancia que hay entre el centroide y la recta coordenada. Para nuestros efectos, como el centroide nos dio de coordenadas 1, 2 quintos, la distancia entre el centroide y el eje de giro, que es el eje X, es justamente 2 quintos. Muy bien, lo único que nos falta para poder dar el área de superficie es calcular la longitud de la curva. Ahora bien, recordemos que la fórmula de la longitud es la integral entre A y B, en este caso sería entre 0 y 2, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevada al cuadrado. Ahora bien, la derivada de la función es justamente 2 menos 2x. Si la elevamos al cuadrado, obtendremos 2 por 1 menos x al cuadrado. Podríamos desarrollarlo, pero no es conveniente. Por tanto, la longitud no va a ser más que la integral entre 0 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más 2 por 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Para resolver esta integral, podríamos intentar una sustitución trigonométrica. En efecto, podríamos considerar 2 por 1 menos x igual a tangente de t. En esta dirección, el diferencial del lado izquierdo es justamente menos 2 por el diferencial en x. Y el del lado derecho nos haría secante cuadrado de t por el diferencial en t. Más aún, la raíz cuadrada de 1 menos, perdón, más 2 por 1 menos x al cuadrado es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada en t, que al final es la raíz cuadrada de secante cuadrado, que nos daría secante en términos de nuestro intervalo de integración. Recordemos que cada vez que estemos cambiando variables debemos sustituir nuestros límites de integración. Entonces obtendremos la integral de la raíz cuadrada que nos da secante
multiplicado por el diferencial de x. Pero el diferencial de x es justamente secante cuadrado, que por la secante anterior nos daría secante cubo, por el diferencial de t sobre menos 2. Ahora bien, ¿cómo cambiamos los límites de integración? Si antes x tomaba el valor 0, entonces eso quiere decir que la tangente de t tomaría el valor 2. Por tanto, t es justamente el arco tangente de 2. Ese es nuestro límite inferior. Por otra parte, si x antes tomaba el valor 2, entonces la tangente de t tomaría el valor 2 por 1 menos 2, que es lo mismo que 2 por menos 1, que es menos 2. De donde obtenemos que t es el arco tangente de menos 2. Pero recuerden que el arco tangente es una función impar. Por tanto, es menos el arco tangente de 2. Es la propiedad fundamental de las funciones impares. Eso quiere decir que menos arco tangente de 2 es nuestro límite superior. Ahora bien, usaremos el menos que tenemos dentro de la integral para poder intercambiar nuestros límites de integración. Es decir, esto es lo mismo que tener un medio de la integral entre menos el arco tangente de 2 y el arco tangente de 2 de la función secante al cubo de t. Por otra parte, la función secante es una función totalmente par. Por tanto, secante al cubo también es par. Y como el intervalo es simétrico, podemos ver que esto es lo mismo que tener la integral entre 0 y el arco tangente de 2 de la función secante al cubo de t diferencial t. En reiteradas oportunidades, hemos podido observar la integral de secante al cubo de t. Entonces, podemos recordar que usando el método de integración por partes, la solución a esta integral es justamente secante de t por tangente de t sobre 2 más un medio del logaritmo natural de secante de t más tangente de t más una constante c, que es el parámetro que nos proporciona la integral indefinida. Eso quiere decir que nuestra solución es justamente secante de t por tangente de t sobre 2 más un medio del logaritmo natural de secante de t más tangente de t evaluado desde t igual 0 y hasta t igual arco tangente de 2. Si usamos el segundo teorema fundamental del cálculo, entonces esta respuesta viene dada por secante de el arco tangente de 2 multiplicada por la tangente del arco tangente de 2. Pero tangente del arco tangente de 2 es justamente 2 porque estamos hablando de las funciones inversas. Esto sobre 2 más un medio del logaritmo natural de la secante del arco tangente de 2 más 1. Perdón, más 2, que es la tangente del arco tangente de 2. La evaluación en 0. Bueno, tangente de 0 es 0. Eso indica que el primer sumando se cancela. Y en el segundo tenemos que la secante de 0 es 1. Y la tangente de 0 es 0. Por lo tanto, quedaría el logaritmo natural de 1, que es 0. Bien, ahora, esta es la respuesta, pero necesitamos una simplificación de esa respuesta. La pregunta es, exactamente, ¿cuánto da la secante del arco tangente de 2? Bueno, no pareciera un valor inmediato, pero podríamos usar los recursos
vistos en sustituciones trigonométricas para poder obtener ese valor. Me explico. Si consideramos el siguiente triángulo pitagórico, donde, por acá tengo el ángulo recto, y supongamos que esto es el argumento T, nosotros partimos de que la tangente de T era 2. Eso indica, de entrada, que estamos considerando a un triángulo donde el cateto opuesto es un múltiplo de 2 y el cateto adyacente es un múltiplo de 1. Es decir, están proporcionales a la razón 2 a 1. Es decir, podemos considerar como cateto opuesto 2, en realidad es un múltiplo de 2, y como cateto adyacente a la constante de proporcionalidad, que se cancelaría cuando tome las relaciones métricas correspondientes. ¿De acuerdo? Visto así, y usando Pitágoras, entonces podemos deducir que la hipotenusa de nuestro triángulo es justamente raíz de 5. Pero recordemos que el coseno de T no es más que cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en esa dirección podemos darnos cuenta de que la secante de T es raíz de 5 cuando la tangente es 2. Visto así, entonces la secante del arco tangente de 2 es justamente raíz de 5. Por tanto, secante de arco tangente de 2 es raíz de 5. Y en esa dirección, ahora sí podemos dar finalmente la longitud de nuestra curva, que sería raíz de 5 por 2 sobre 2, que es justamente raíz de 5, más un medio del logaritmo natural de 2 más raíz de 5. Recordemos que este es el valor de la longitud. Nos mandaron a buscar el área de la superficie de revolución usando el teorema de Pappus, pero el teorema de Pappus afirma que el área de superficie del sólido de revolución es 2pi por r, que es el radio de giro, por la longitud. ¿Sí? Aquí tendríamos el radio de giro y aquí tenemos la longitud. Entonces, bueno, el radio de giro ya vimos que era justamente 2 quintos y la longitud acabamos de ver que es raíz de 5 más medio del logaritmo de 2 más raíz de 5. Finalmente, entonces podemos decir que nuestra superficie está dada por 4 quintos de raíz de 5 más 2 quintos del logaritmo de 2 más raíz de 5 por pi. Y con esto damos final a nuestro problema de centros de masas y primer teorema de Pappus.